La monja que salvó en secreto a 83 niños judíos de la persecución nazi. La hermana de Nise Beirgon se convirtió en la salvadora de muchas familias judías. El 23 de agosto de 1942, el arzobispo de Toulouse, Jules Gerard Saliegue, escribió una carta a sus clérigos pidiéndoles que la leyesen a sus congregaciones. En nuestra diócesis han ocurrido escenas perturbadoras. Están separando familias y mandando a sus miembros a destinos desconocidos. Los judíos son hombres y mujeres, parte de la raza humana. Son nuestros hermanos. Un cristiano no puede olvidarse de eso, decía la carta. El arzobispo protestó ante las autoridades por las acciones contra los judíos, pero la mayoría de la jerarquía católica francesa guardó silencio. De 100 obispos franceses, Saliegue fue uno de los únicos 6 que se pronunciaron en contra del régimen nazi. La respuesta al llamado. La monja de Nise Beirgon atendió al llamado de Saliegue. Esta joven era la madre superiora del convento de Nuestra Señora de Massif en Cap de Nac, situado a 150 kilómetros del noreste de Toulouse. Este llamado nos conmovió profundamente y tal emoción se apoderó de nuestros corazones. La respuesta favorable a esta carta fue testimonio de la fuerza de nuestra religión sobre cualquier raza o partido, escribió Beirgon en 1946, tras terminar la guerra. El arzobispo de Toulouse. El convento gestionaba un internado y Beirgon confiaba en que fuese posible esconder niños judíos entre sus alumnos católicos. Sin embargo, le preocupaba poner en peligro a las otras monjas y el acto de deshonestidad que supondría su idea. Pidió consejo al arzobispo Saliegue y la respuesta fue clara: mintamos, hija mía, siempre y cuando salvemos vidas humanas. 83 niños judíos. En el invierno de 1942, la hermana Beirgon recogió a varios niños judíos que se escondían en los bosques y valles en las inmediaciones de su región. Mientras las tropas alemanas y fascistas intensificaron la búsqueda de judíos, el número de niños refugiados en el convento llegó a ascender a 83. Entre ellos se encontraba Annie, cuya tía consideró que allí estaría más segura que en Toulouse. Poco después, también llegó Helene, acompañada por su guía de la resistencia. Al llegar, la hermana Beirgon me llevó a una habitación e intentó hacerme sentir que mis padres seguían aquí. Se portó como si fuera mi madre, describe Helene, una de las niñas socorridas. Pero a la chica le pesaba mucho lo que había sucedido con Ida, su hermana pequeña. Siempre pensaba que si mi hermana no me hubiera soltado la mano, ahora estaría en el convento conmigo, dice. Albert Seifer era otro de los niños de Alsacia que se refugió en el convento. Estábamos rodeados por muros altos, como en un fuerte. Estábamos muy contentos. No sentimos la guerra a pesar de estar rodeados de peligro, cuenta Albert. El convento dio refugio a 83 niños y a varias pertenencias de valor de sus familias. Parientes y cuidadores enviaban a sus niños con dinero, joyas y otros bienes de valor para pagar por el refugio antes de intentar salir de Francia. La hermana Beirgon registró cómo transcurrieron esos días. Desde comienzos de 1944, la búsqueda de judíos se volvió más estrecha y numerosa. Nos llegaban solicitudes de refugio de todas partes. Recibimos cerca de 15 niñas pequeñas. Algunas de ellas consiguieron escapar milagrosamente de la persecución de la Gestapo, escribió en 1946. Se convirtieron en nuestros niños. Nos comprometimos a devolverlos a salvo a sus familias, añadió. Además de Beirgon, las únicas personas que sabían la verdad sobre el origen de los niños eran la directora de la escuela, el capellán y otras dos hermanas. Las otras 11 monjas sabían que los niños eran refugiados de la región de Alsacia y Lorena, pero desconocían que eran judíos. Como los niños no estaban familiarizados con los ritos católicos,
La forma que encontraron de no levantar sospechas fue haciéndose pasar por comunistas. En el este de Francia había muchas ciudades industriales cuyos trabajadores eran comunistas. Aunque todos los documentos comprometedores y la joyería de las familias de los niños estaban escondidos en varias esquinas del convento, no nos sentíamos seguros. Así que una noche, mientras todos dormían, cavamos un agujero profundo en el jardín del convento y enterramos todo lo que pudiera ser comprometedor, escribió Beirbon en su diario. Las tropas alemanas no entraron en el convento, pero dejaron rastros de destrucción en las inmediaciones. Encontramos miembros de la resistencia muertos y abandonados en el camino, cuenta Annie. Como muestra de respeto, depositaron flores encima de los cadáveres. En junio de 1944, las tropas fascistas que rondaban el aire se desplazaron al norte para repeler los desembarcos de los aliados en Normandía. En el camino participaron en dos masacres para castigar a los lugareños por las actividades de la resistencia en la zona. Una vez en Normandía, fueron aplastadas por la 2ª División Blindada de Estados Unidos. Perdieron 5.000 hombres. Tras la liberación del sur de Francia en agosto de 1944, los niños judíos comenzaron a abandonar el convento. La hermana Beirbon permaneció en el convento y continuó trabajando hasta su muerte en 2006 a la edad de 94 años. Más adelante ayudó a niños desfavorecidos y luego a inmigrantes del norte de África. Denise Beirbon. La hermana Beirbon continuó realizando labores humanitarias durante el resto de su vida. En 1980 recibió honores por parte del Centro Conmemorativo del Holocausto y fue nombrada como Justa de las Naciones. Una calle lleva su nombre en Capdenac, pero aparte de eso, el único monumento de su hazaña se encuentra en los terrenos del convento. En esta foto, está la monja Beirbon junto a sobrevivientes, en su monumento en el convento. El jardín actualmente. Esta es una foto actual, del dormitorio de los niños. Este cedro fue plantado el 5 de abril de 1992 en memoria de la salvación de 83 niños judíos, de diciembre de 1942 a julio de 1944, por Denise Beirbon, a petición de Monseñor Jules Gerard Saliegué, arzobispo de Toulouse, dice la conmemoración. Se encuentra cerca del lugar donde Beirbon enterró las joyas, el dinero y los artículos valiosos que dejaron los padres, y que devolvió intactos después de la guerra para ayudar a las familias a comenzar de nuevo.